Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Estuvo chido, bien. Van a diferentes Grand Prix. Así Junior cuadrangular, ¿no? Cuadrangular, vamos a ir con todo por el cinturón ahí para buscar esa vaga. Y Emory, vas ahora al Grand Prix de 70 kilos, ¿no? 70 kilos, sí. ¿Sientes que ese sí ya es tu peso? Sí, ya me quedé ahí, ya batallé mucho para subir de peso, entonces me siento un poco más grande. Porque competiste en 77, ¿no? Ese era mi peso natural, sin cortar. Sin cortar. Pero ya no necesito cortar, ya es mi peso natural. Excelente, excelente. Junior, pues ya cuántos años tienes aquí en Monterrey. Digo, en Monterrey, México. Ya, 10 años. Que andaba en Monterrey la semana pasada. 10 años ya aquí en México, gracias a Dios. Y soy muy contento. Ya soy mexicano, ¿no? Ya traigo en la sangre. De hecho, ya está el acento, ¿no? Sí. Ya se le... Ya, güey, a huevo, canal. Pues bueno, vamos a ir el día de hoy. Es noche de MMA. Vamos al Juan de la Barrera. Ahí donde se ve la tormenta. Ahí es. Bueno, pues aquí estamos. Llegando al evento. Aquí podemos ver la jaula. Esta parte de acá es la zona VIP. Donde se pueden echar una chelita. Buenas noches. Bien. Vamos a dar una vuelta acá por la jaula. 30 segundos, güey. 30 segundos. Y no estás ahí, bien. Eso, güey. ¿Y tu pateo dónde está? ¿Dónde Eso. Están tus rodillas? 10 segundos, güey. 10. Pásame el banco. Bien, güero, no estás ahí, pero quiero que entres y salgas. Eso. Bueno. Aquí estamos con el bueno. Coach del Mal, ¿cómo estás, carnal? Bien, carnal, gracias. Cuéntanos, ¿a quién vienes a apoyar en esta ocasión? Ajá, bueno, traemos a Emory Ibarra, que va para el Grand Prix de 70 kilos, de sumisión, y traemos a Cristian Cervantes también, que tiene poquito que se integró al equipo. Nos dijo Emory que ya tiene por aquí más de una semana, que vino a entrenar contigo. Ajá. Me imagino que aparte de la... O sea, Zacatecas es alto, pero ¿tú sientes que sí hay que acostumbrarse también al smoke? Sí, cabrón, sí. De verdad, viene banda que, de otros lados de la República, y cuando luchan por ahí de 2-3 luchas, les baja mucho la resistencia, si es necesario. Pero Emory ha estado ya un mes conmigo, un poquito más de un mes. Se regresa a Zacatecas como para que su novia no lo regañe, pero vuelve. Excelente. Sí. Oye, pensamos que ya te habías retirado, pero competiste hace poco y te fue bien, ¿no? Fíjate que me regresaron las ganas por competir por ellos, que están compite y compite, Sinner, Menchaca, están compitiendo, entonces me animé y ahora estoy probando una nueva versión de competir con los más gordos de todas las categorías. Me meto a categorías más pesadas y con más y más jóvenes también. Me he ido bien, afortunadamente, sí. Excelente. ¿Qué planes tienes próximamente en tu academia, como coach, personales? Fíjate, tengo una super fight para el 18 de octubre en un torneo que organiza el profe Wilson Feu. Y pues la academia va bien. Abrimos como un proyecto que yo quería ya desde hace mucho tiempo, enfocado a MMA, y ha rendido buenos frutos. Tenemos a Tani Torres, campeona de Lux, y tenemos a Danis el Huber, que pues acaba de quedar ya contratado por UFC. Fuimos a pelear el contender allá a Las Vegas y se ganó su contrato. Ah, sí, super. Sí. Ahí anduvimos mucho. No, me llena de orgullo, la verdad, escuchar Genaro Vázquez, y todos los chavos que ahí vienen atrás, ¿no? Sí. Cuatro mexicanos firmados en esta temporada. Como que ya es un trend, porque hoy precisamente en el Jiu-Jitsu también Demian Valderrama ganó otros dos chavos, uno de Honduras, otro de Uruguay. Como que ya se está cerrando ese espacio, ese gap, ¿no? Que había donde los hispanos estábamos unos pasos atrás. Así es. Yo creo que tienes razón. O sea, ya yo cuando empecé, afortunadamente caí en una escuela en donde había un cinta negra, ¿no? Y además no era Danshon, ¿no? El cinta negra, campeón mundial casi en todas las cintas. Sumamente competitivo. Nos enseñó a entrenar, ¿no? Para mí fue relativamente sencillo, pero no para todos, ¿no?
y ahorita ya hay un montón de cintas negras dando clases en un montón de academias con buen nivel. Yo creo que eso ha subido demasiado ya el nivel de las escuelas, de los competidores, y además que hay más eventos. Exacto. Ya hay un montón de eventos por todos lados. Es lo que le digo a los alumnos, compitan en todo. O sea, jiu-jitsu es diferente al MMA, ¿no? Sí, en eso. Hay que competir y perder un montón para aprender. Sí. No, lo tiene. Vamos, codos, otra vez. Con la mano izquierda. Suelta la mano, empuja y mete el codo. Esto es de ti. Mete el codo. Esto es de ti. Si te suelta con tu codo. No sueltes, Luisa. Agarra su cara y gírala. Quita esa mano de atrás. No te va a girar. Métela al pecho, eso. Está agarrando el piso. Escucha, escucha, ella tiene la mano arriba. Dile que me baje la mano en el siguiente y va a girar con su codo izquierdo y se lo va a clavar en la frente, güey. Baja la mano derecha, gira con el codo izquierdo, Leti. Haz un codo girando, Leti. Quita la mano de la espalda y vas a girar. Cuéntanos, ¿cómo ves el crecimiento de las artes marciales mixtas, de jiu-jitsu en general, por allá en Costa Rica? El crecimiento del jiu-jitsu está espectacular, la verdad. El nivel ha crecido increíblemente, a pesar de que hubo pandemia. O sea, los gimnasios no se abrían, pero sí mantenían muy buenos entrenamientos. Ajá, sí, se mantuvieron todos en muy buen nivel. Y las artes marciales mixtas otra vez están retomando el camino, ¿verdad? Ya hay dos eventos fuertes que están allá tratando de sacar muchachos nuevos para ponerlos a pelear internacionalmente. Pero en sí el nivel está muy, muy cabrón. Esgrímalo bien, esgrímalo ahí. Esgrímalo y llévalo a la malla. Ahí me rodillas, hijo. Suéltalo, suéltalo. ¡México! 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 Mariano, bota na... Vamos usar a grade. Mariano, tem 2 minutos. Dois... Cola. Cabeça e colo. Cabeça e colo. Essa força é tua. Respíralo. Respíralo e contrólalo. Já lo sentiste. Sí, ve pegando. Que não se vaya. Que não se vaya. Respira. Eso. Bien, muy bien. No agarre guante. No agarre guante. Por encima de guante. No agarre guante. Maravilla, super fiesta de cumpleaños que nos armamos, vaya evento que hemos tenido y la verdad estoy muy contento. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de la Liga Budo Sento para pues hacer esa mancuerna con ellos? Mira, tenía yo el proyecto desde hace varios años, tuve unas reuniones con Dana White en 2018 para hacer esta liga y bueno, busqué socios pero me tardé en encontrar al socio correcto. Creo que Iván Macías es una persona, pues aparte de muy confiable, con
pues muy bueno en lo que hace la operación, me encantó el concepto. Yo la verdad lo vi en las redes sociales, no sabía que era Budo Sento. Yo estaba con la gente de UFC en Cancún cuando lo vi, le dije a Omar Nagore, que es alumno y amigo de hace mucho tiempo, le dije, oye, pues ponme en contacto, vamos a hablar con ellos, creo que traigo unas cosas para hacer la liga mucho más grande. La relación con Fox Sports, pues es una sociedad que estamos haciendo, y tener en el mismo lugar donde se ve el UFC los domingos a Budo Sento, donde se ve el UFC los sábados a Budo Sento los domingos en un horario premium, es algo que nunca antes ha habido en las artes marciales mixtas. Y aparte de eso, es un contrato atípico, porque el UFC nos permite hacer los dos streaming. Eso es por los años que tengo trabajando en Fox. Yo tengo trabajando como consultor para el UFC 9 años. Ahorita en el evento está Mick Maynard, uno de los matchmakers. Acabamos de estar con Sean Shelby hace 3 semanas. Entonces estoy trayendo todo a la mesa. Eso creo que, pues, la verdad no se puede hacer muy parecido a alguien más dentro del medio. Estoy tratando de traer la experiencia tanto de haber sido comentarista y de producción en el UFC, la relación con Fox Sports, que es la mayor plataforma de deportes en América Latina. Y bueno, esa relación con UFC que nos permitió firmar un contrato de 20 eventos. Y ahorita, pues ya firmamos también con Monster, que es el mayor patrocinador del UFC. Esa es una exclusiva para ti. Y bueno, creo que solo va a venir crecimiento. Estoy de verdad muy contento con los socios correctos. Y bueno, aunque me tardé, creo que la decisión fue la correcta. Y estamos rebasando por la derecha, ¿no? Esta liga también es un poco una respuesta de UFC a Combate Global, que a veces pues ha tenido firmados por muchos años a peleadores que a veces ni pelean. Entonces estamos tratando de establecer un vínculo directo con el Contender Series, y por eso están los matchmakers hoy aquí. Hicieron un comunicado de prensa el UFC, y este va a ser el mayor semillero que va a haber en América Latina. Entonces sí, estamos muy contentos por ello. Excelente, profesor. De hecho, eso era lo que le iba a preguntar. ¿Cuál va a ser el sistema que van a utilizar para usarlo como trampolín a UFC? ¿Van a recomendar a sus campeones o cómo lo van a manejar? Sí, tanto a los campeones como el interés de la liga es traer talento joven. Ahorita como Carla Pastrana, 18, 19 años. Entonces, puro material, porque este es un plan en conjunto con el UFC. El UFC es socio con nosotros en este sentido y nos apoya como a ninguna liga en América Latina. Entonces, ya lo tenemos muy bien armado. Desde la Federación de Artes Marciales Mixtas, que en algún momento formamos en 2016, que tuvo el evento más grande a nivel mundial con 1,000 y cacho participantes. Ahorita estamos haciendo una alianza con Ubaldo Marroquín, el presidente, para darles exposición a los campeones amateurs y que ya los puedan ver en televisión, en Fox Sports. Entonces, son condiciones nunca antes vistas. También, si recordamos que Conor McGregor fue el atleta mayor pagado del año pasado, ganó 180 millones de dólares, pero de eso ganó 20 millones peleando. El ser una figura con tantos ojos hace que tenga acceso a esos patrocinios que generaron los otros 160. Entonces, ahorita verdaderamente un peleador aquí sí puede hablar con un patrocinador y decirle, me van a ver millones de personas en 200 canales por día en UFC Bypass y en Fox Sports por toda América Latina. Entonces, pues eso es como estamos hasta ahora. Gracias, César, porque de verdad que tú eres de los medios que ha cubierto, bueno, desde que empecé con mis torneos de a 50 personas, ustedes también hacen una gran parte del desarrollo en tu región. Entonces, qué bueno que nos sigan apoyando, que haya cobertura, y ya saben que Pasando Guardia tiene aquí su casa en Budo Sento. Aquí estamos con Mike Hermosillo. ¿Cómo estás, hermano? Aquí andamos. Excelente. Nuestra vida CBD. A ver, cuéntanos un poquito. Mucha gente allá afuera se pregunta, ¿cómo está ese pedo del CBD? ¿Para qué me ayuda? ¿Me pone arriba? ¿No me pone arriba? ¿Cómo está el rollo? Pues tenemos unos varios productos. Tenemos el regular del CBD, 100 miligramos, y también tenemos hasta los 2,000 miligramos. Tenemos de sabores,
también tenemos una reacción para la energía, te levanta un poco. También tenemos para tranquilo, que también lo puedes usar para dormir una hora antes de que pienses que ya te vas a mimis. Entonces ya te echas unas gotitas y... ¿Pero cuáles son los beneficios, por ejemplo, alguien que está lastimado o algo así, le puede ayudar el CBD, por decir, para la inflamación o algo así? Sí, regularmente trabajamos con peleadores, pero en general le ayuda a todos para su recuperación, su alimento. Es más para recuperación y para que trabaje bien el sistema de uno. Excelente. Bueno, ¿dónde los pueden conseguir? Nuestra vida CBD. Ahorita en los Estados Unidos nos pueden tirar un DM y les mandamos. Pueden ver la página web, que es nuestravidacbd.com. Y aquí en México tenemos varias gente en diferentes... Entonces, que manden mensaje. Estados. Ajá, sí, que manden mensaje y así nos coordinamos. Sí les puede llegar entonces en México. Exactamente, ya está en México. Pues ya saben.